En el mundo existen chefs que gracias a sus increíbles habilidades crean platos exquisitos que miles de personas han degustado y han quedado fascinados. Pero ¿qué crees? República Dominicana también tiene sus chefs que han sabido escalar en el mundo de la gastronomía teniendo una gran destreza en el arte culinario, revolucionando la gastronomía dominicana y llevándola a aguas extranjeras. Es por esta razón que hoy les traigo 5 chefs dominicanos que están representando el país. Antes de empezar, quiero avisarles que se suscriban a este canal y que activen esta campanita para que cuando suba un nuevo video les llegue una notificación. En este video no hablaré de María Marte, debido a que ya hice un video hablando de ella, y si la incluyera en este video estaría repitiendo lo mismo. Así que aquí abajo en la descripción te dejaré un link que te llevará al video donde hablo de ella. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. Número 5. Gabriel Tejada. Gabriel Tejada es un chef oriundo de Santiago que se ha destacado mucho como cocinero en Perú. La pasión de cocinar la descubrió cuando era estudiante universitario y tomó su primera clase de cocina. En ese momento se dio cuenta que era muy bueno cocinando y que debía de seguir en esa línea. Tiempo después decidió viajar al Perú para poder aprender más de este arte culinario, ya que en este país la gastronomía estaba en su máximo esplendor. Una vez estando aquí, entró a estudiar en el Instituto Cordon Bleu y luego de terminar su carrera, Virgilio Martínez, quien es dueño del Central, uno de los mejores restaurantes de toda Latinoamérica, decide contratarlo en su restaurante. Empezó trabajando en el área de guarniciones, pelando papas y otros vegetales, pero debido a su gran agilidad e higiene, fue escalando de nivel en nivel hasta ser hoy en día uno de los jefes de cocina de este grandioso restaurante. Número 4. Martín Omar. Martín Omar González Maggi, mejor conocido como Martín Omar, es un chef dominicano que se ha destacado mucho como cocinero en España. Llegó a la cocina por un accidente cuando a finales de los años 80 decidió marcharse a Madrid, donde vivían varios de sus familiares. 3 meses después, vencido su pasaporte, logró quedarse a trabajar, lavando platos en un restaurante italiano muy famoso, y es aquí cuando entraría al mundo de la gastronomía. Ha representado a la República Dominicana en grandes festivales de gastronomía española, como Gastrofestival Madrid 2017 y el Madrid Fusion en varias ocasiones. Es llamado por sus clientes y colegas como el arqueólogo de la gastronomía dominicana, ya que explica con pasión el origen y la historia de sus platos y de los ingredientes que los componen. Fue nombrado embajador gastronómico dominicano durante su participación en el Madrid Fusion 2016, el único chef dominicano que ha recibido esta distinción. Actualmente es chef del restaurante Dos Mundo y uno de los máximos exponentes de la cocina dominicana. Número 3. Juancho Ortiz. Juan José Ortiz, mejor conocido como Juancho Ortiz, es un apasionado chef dominicano que tiene más de 30 años de experiencia en el mundo gastronómico. La pasión de cocinar la descubrió desde pequeño, cuando un día su padre estaba cocinando y sintió la curiosidad de cómo poder hacerlo. Así que el padre le puso un delantal y empezaron a cocinar juntos. Tiempo después, se hizo profesional en mercadeo y viajó a Brasil para hacer un posgrado, y luego de esto volvió al país y empezó a trabajar en el Hotel Naco como director de relaciones públicas. Es aquí cuando entraría al mundo de la gastronomía. Sus comienzos en la televisión empezaron en los años 90 en programas como Super Revista de Color Visión y otros muchos más. Ha representado a la República Dominicana en grandes festivales gastronómicos debido a su gran trayectoria como experto en alta culinaria dominicana. En la actualidad es un masterchef y asesor gastronómico del restaurante Stropet en Boca Chica. Número 2. Leandro Díaz. Leandro Díaz es un chef profesional dominicano que tiene más de 25 años de experiencia en el sector gastronómico. Desde pequeño siempre lo llamó la cocina, le gustaba ver a su padre cocinar platos extravagantes, pero sería ya de adulto que tomaría esto de la cocina en serio y trabajaría barriendo y suapeando en un restaurante de comida latina. Poco a poco subiría de nivel en nivel hasta ser lo que hoy es, un espectacular chef. Ha sido productor de programas gastronómicos de radio y televisión, tales como Cobertura Gastronómica, Al Ritmo Gourmet, entre otros muchos más. También ha representado a la República Dominicana en grandes festivales gastronómicos.
Este chef creó su propio plato llamado el barrigón, que es una combinación de chicharrón premium horneado y lechón crocante relleno de moro. Hoy en día es uno de los jurados del exitoso reality MasterChef Dominicana y es considerado para muchos como uno de los chefs más completos de RD. Número 1. Inés Páez. Inés Páez Nin, mejor conocida como la Chef Tita, es una chef profesional oriunda de Santo Domingo, considerada por muchos como la embajadora de la nueva cocina dominicana ante el mundo. Su amor a la cocina viene de su madre, la cual es una repostera, y desde pequeña Inés creció horneando galletas y bizcochos, pero sería a los 17 años cuando incursionaría en el mundo de la gastronomía. Es chef, propietaria y jefa de cocina del restaurante Travesías, desde donde realiza una alta cocina dominicana con sello de autor. Tita define su propuesta como la nueva cocina dominicana, inspirado en los platos más tradicionales de la República Dominicana. Ha estado en varios programas de cocina de televisión nacional, tales como Cocina Gourmet, entre otros muchos más. También ha representado a la República Dominicana en grandes festivales de la gastronomía, llevando a varios países su versión de la comida criolla. Algunos de ellos son Sabores Barranquilla 2013, Festival Latinoamericano de Gastronomía 2014, Madrid Fusion 2017 y otros muchos más. Hoy en día es uno de los jurados del exitoso reality MasterChef Dominicana y es considerada como uno de los chefs más importantes del país. Otros chefs muy destacados en el país son Luigi Puello, quien tiene más de 20 años de experiencia como chef y se ha perfilado como uno de los profesionales en el área de la gastronomía con mayor preparación académica y profesional en nuestro país. Wandy Robles, quien se hace conocer como el dueño del sabor dominicano, ya que es un chef de televisión muy famoso y es considerado como el rey de las habichuelas con dulce. Jacqueline Enríquez, mejor conocida como La Profe, quien es una cocinera muy famosa por ser la chef dominicana con la mayor cantidad de seguidores en Instagram, entre otros muchos más. Hoy en día, estos chefs están representando el país a través de sus fascinantes platos que enamoran a cualquier persona que los pruebe. Un dato curioso, y es que en una entrevista que le hicieron a la famosa chef María Marte, ella dice que hay muchas posibilidades de que la guía Michelin entre a la República Dominicana. Yo me he puesto un reto, que lo voy a decir aquí. La estrella, dilo. Y el reto que yo me puse es que la única manera de que la guía Michelin entrara a la República Dominicana era habiendo un chef con estrella Michelin que viniera a su país. Entonces yo también, esa fue parte de la culpa de que pero yo ¿cómo lograr, dejara. ¿Cómo lograr? ¿Qué es lo que toma para que la guía Michelin, que es la guía que te da los mejores restaurantes que hay sí. en el mundo, que esa guía llegue a República Dominicana? Mira, lo más importante, la República lo tiene, y es un chef con estrella y ya está aquí. Entonces es la parte más importante y la que yo más exige. Pero tiene que haber un restaurante que tenga... Ellos luego, hay otra parte muy importante, que ellos tienen un requerimiento de que hayan 50 restaurantes con un nivel muy importante. 50. Eso es un poco complicado, pero yo creo que la República tiene potencial, tiene gastronomía para hacer 50, no 100 restaurantes buenos. Claro que y sí. Y yo creo que es tarea de todos que nos formemos, que sigamos claro estudiando que sí. y aprendiendo. ¿Saben lo increíble que es esto? Si esta guía llega al país, República Dominicana se podría convertir en una potencia gastronómica de Latinoamérica, como lo son Brasil y Perú. Los saludos de este video son para Samuel Polán, Ángel Pérez, Xavier Alessandro, Kimberly Loaiza, Ángel Emanuel, Alex Tutoriales. Si quieres que te salude, ve a la caja de comentarios y comenta, salúdame por favor. Este video fue sugerido por Israel Sosa. Bueno, esto fue Dominica Info, hasta aquí el video. Si te gustó, dale me gusta, comentar qué te pareció, compartir para informar, suscribirse para más. Si sigues aquí, fue porque te gustó el video. Nos puedes ayudar dándonos ideas de qué podemos hacer en el próximo video. Así que la caja de comentarios es tuya, amigo. Y no te olvides de suscribirte.